Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva Feria del Libro. Llegamos con la 31 edición. Pero antes de comenzar y pasar la palabra al alcalde, quiero presentar a las personas que nos acompañan y agradecer enteramente que pueden estar aquí con nosotros. Concha López Narváez es una de las más prestigiosas escritoras de la literatura infantil y juvenil española. Quiero destacar de ella que comenzó a escribir a principios de los 80, cuando escribir para niños y jóvenes en España era toda una aventura propia de auténticos pioneros. A lo largo de su extensa trayectoria, su obra ha sido galardonada por multitud de premios y reconocimientos, entre los que voy a destacar el Premio Azarillo, su inclusión en la lista de candidatos al Premio Andersen o el Premio Cervantes Chico por el conjunto de toda su obra. Concha, además, es una fiel seguidora de nuestra feria desde la primera edición, una amiga leal y una embajadora excepcional de nuestra feria por donde quiera que le van llevando sus pasos. Y Emilio Urberoa. Emilio es uno de los ilustradores más brillantes del Pico Panorama Nacional de la Ilustración. Su obra se encuentra en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional, en la Fundación Marx, en el Museo Milenario de Sofía o en el Museo de Museo de Tokio, donde él es el único representante español ilustrador. A lo largo de la trayectoria de Emilio ha recibido muchísimos y numerosos galardones, entre los que destaco el Premio Nacional de la Ilustración. Este, a grandes rasgos, es un breve retrato de este genial ilustrador, y si hoy Emilio está con nosotros es porque ya hace ya más de 20 años que nos honra con su amistad, igual que Concha, y que mantiene un compromiso con nuestra Feria del Libro, que contribuye sin duda a hacer la clasificación de más cerca. Y brevemente, antes de pasarle la palabra al alcalde, como decía, os voy a dar algunos datos. La cultura milenaria de Japón va a ser la protagonista de esta 31 edición de la Feria del Libro de Fuenlabrada. Tanto los decorados como las distintas actividades que hemos programado van a evocar las ancestrales tradiciones y el lirismo de la cultura del país del sol naciente. Destacar dentro de este programa el acto inaugural, que va a consistir en una demostración de kendo y un concierto de tambores tradicionales japoneses, a ver si te parece el nombre, Sawa Taiko. Y destacar que en esta edición la feria vuelve a crecer, no solo en actividad, sino también en un importante número de expositores. Serán 10 editoriales más las que participen en la feria con respecto al año anterior. En este sentido, también, y como novedad, quiero destacar que la prestigiosa revista Leer, Premio Nacional de Fomento del Libro, mantiene este año un especial proceso de colaboración con nuestra feria y estará ocupando una de las nuevas casetas. Igualmente, hemos querido también que hubiera partido este año una caseta de prensa destinada a facilitar el trabajo de los medios que queráis usarla. Y, 33 casetas para 41 participantes expositores. Todos los decorados, como decía, van a girar en torno a la cultura japonesa. El cartel de la feria lo ha diseñado Gerardo de Sazurra, que es un ilustrador que nos ha acompañado desde la primera edición. Participan en los encuentros con autores 70 prestigiosos, autores e ilustradores de medios de todo el país. Los talleres también dedicados a los alumnos de los centros escolares de nuestra ciudad, que hacemos por las mañanas, este año van a participar 21 centros educativos. Y dentro de toda la actividad que se va a desarrollar a lo largo de los 9 días, dentro de los pabellones, del propio recinto del parque, de las casetas, pues todas estas actividades están pensadas para aproximar el mundo del libro y la literatura en las distintas edades, desde preescolares al público adulto. Hay otros dos apartados, que es el apartado de espectáculos y animación. Queríamos tener un amplio programa de espectáculos que tiene para nosotros es muy importante porque constituye una valiosa herramienta para atraer nuevos públicos a la Feria del Libro. Y en cuanto a la animación, pues durante toda la Feria del Libro se van a distribuir por todo el parque distintas animaciones como figurantes vestidas de geishas, parejas de kendokas, caricaturistas, payasos y títeres gigantes. Y ahora ya sin más, le paso la palabra. Como los últimos años en el Parque de la Fuente,
que es un sitio maravilloso, y así nos lo trasladan los vecinos y vecinas que acuden a dicha feria. Por lo tanto, está rodeado de un entorno muy atractivo para poder participar. Y también decir en este caso, pues que vamos a agradecer a todos los ilustradores, en este caso a los autores, que durante este periodo de la feria pues también nos van a acompañar en esta primera edición, que es una de las más antiguas del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid y que cuenta con un repertorio importante en cuanto a participación. Tengo que indicar que nosotros siempre en la feria hemos intentado, en este caso, alejarnos de los cánones comerciales, que también lo tienen, como no podía ser de otra forma, pero no cabe la menor duda que lo importante es la participación. Anteriormente, la concejala daba unas cifras de la participación de los colegios de nuestra ciudad, y quiero destacar que van a participar cerca de 23.000 alumnos de diferentes edades y diferentes cursos de los 53 centros educativos de Fuenlabrada que nos van a acompañar en la edición de esta feria. Quiero aquí decir que es muy importante para nosotros la Feria Libre. Yo creo que a lo largo de la programación anual que tiene la Concejalía de Cultura, es uno de los eventos más importantes, evidentemente sin quitar mérito al resto de la programación, tanto teatral como musical, y de artes escénicas que se realiza por parte de la Concejalía. Pero no cabe la menor duda de que para nosotros y para mí personalmente y el equipo de gobierno que presido, pues el hecho del fomento de la lectura es uno de los hechos y los más relevantes de nuestro quehacer diario. Y aquí quiero hacer un paréntesis para rendir un homenaje y también pues dar la enhorabuena y agradecer el excelente trabajo que hacen las y los profesionales de nuestras bibliotecas municipales, nuestras bibliotecas públicas en esta ciudad, que a lo largo del año pues también existe una programación que invita a participar y a estar participando en lo que son las bibliotecas públicas de esta ciudad, que como saben todas y todos ustedes, pues no hay parangón en una ciudad de 200.000 habitantes donde la media de bibliotecas está en 29.500 vecinos y vecinas. Por lo tanto, estas 7 bibliotecas que tenemos son las que realmente están con su trabajo diario haciendo un quehacer para fomentar en nuestra ciudad la cultura y fundamentalmente lo que es la lectura. Termino como empezaba, en este caso, pues no obstante, pues agradeciendo a todos los que van a participar en esta Feria Libro. También hay otras concejalías, como es el caso de la Concejalía de Igualdad, a través del Consejo Local de la Mujer o la Federación de Ampar de Fuenlabrada, que también van a tener un stand, y por supuesto la prensa local, que también hemos previsto para que nos ayuden y contribuyan también al fomento de la lectura en nuestra ciudad. Por mi parte, nada más, reiterar una vez más pues el agradecimiento a Concha y a Emilio, que estén aquí con nosotros, que son los auténticos, también queremos que sean los auténticos protagonistas de la feria, y realmente pues para nosotros es una satisfacción como ayuntamiento el hecho de contar siempre con la colaboración de los ilustradores y los autores en nuestra feria. Por mi parte, nada más, y ahora sí, para Concha, pues... Un referente, no, mucho más que un referente. Yo empecé la primera feria con varios compañeros, otros dos, Fernando Alonso, fue uno de ellos, Juan Farias, que ya no está, sino después estaban los ilustradores, Tino Batán, que tampoco está, Juan Ramón Alonso y Gerardo, que también está solo. No, aquí yo era tan pequeño, bueno, el alcalde era el mismo, Miguel era el mismo, y los demás no, Emilio vino un poquito después, pero con la verdad en mi vida, estaba empezando entonces, yo ya no era una mujer joven todavía, sobre todo desde mi punto de vista de ahora era jovencísima, entonces no, pero no me veía tan joven, pero ahora me veo jovencísima, entonces. Y éramos conscientes de que estábamos iniciando algo. Había tanta ilusión por parte de todos. Me acuerdo del alcalde en su despacho, que también era más joven.
y el alcalde, y una salita pequeña que nos dejó para que pudiéramos hacer, Miguel intentando levantar la biblioteca como fuera, las chicas, y que entonces nos ayudaron también tanto. Alicia estaba, al principio era una niña prácticamente, y algunas más que no, que por algo no están o están en otras bibliotecas, pero Fuenlabrada era un referente, era empezar algo. Y lo hemos visto crecer. Con tal esfuerzo, con tanta ayuda, los escritores y los ilustradores, tenemos tanto que agradecer a Fuenlabrada, tanto, 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 que por eso las palabras me cuestan. Y yo soy de las pocas que ha tenido la enorme suerte de estar todos los años. El año pasado, por una causa personal, no pude estar, pero el caso fue que me lo hicieron. Yo, que no era el caso de venir, sino que me pidieran, porque ya sabéis que aquí cuando venimos los escritores luchadores es porque nos piden, lo siento. Y esto es una alegría, yo no sé tu Emilio, pero a mí me produce tanta felicidad que la última semana de mayo, cuando yo estaba en el colegio de monja, la última semana de mayo, el 31 de mayo, era el día de la Virgen. Yo, mi vida ha ido por derrotero diferente, aunque le sigo teniendo muchísimo respeto, pero ahora la última semana de mayo es la semana de Fuenlabrada. Y recordar la infancia, aunque hubiera estado en un colegio religioso con sus connotaciones que pudiera tener, pero era bonito, era una ilusión. Y ahora Fuenlabrada era mi ilusión, es mi ilusión. Muchísimas gracias. Yo solo puedo decir que lo que ha hecho Fuenlabrada con la literatura en España, no sé si alguien lo habrá reconocido, pero yo sí. Yo no soy nada, soy solo una escritora que llega publicando ya muchos años y que me da la literatura mucha más felicidad de la que pensaba, y el contacto con los niños mucho más. Pero entre todos ellos, Fuenlabrada ha sido mi empuje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y sobre todo que tengan la seguridad los medios de comunicación, que la cultura es muy importante. Que la cultura, ya sé que lo sabéis, pero alguna gente lo ha olvidado, no vosotros, quizás los que estén detrás. Y para los niños, mucho más. Y Fuenlabrada no ha dado un paso atrás ni un solo año. Yo puedo ser testigo y levanto la mano diciendo que lo soy. Solo eso. Yo en realidad no soy una persona de derecho. Yo no debería decir nada porque soy ilustrador. Me dedico a dibujar precisamente para no tener que hablar. Pero en cualquier caso, bueno, lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento por habernos invitado. Yo voy a estar. Suscribo todo lo que ha dicho Concha, y es mucho más. Porque cuando uno se mueve por este mundillo de la ilustración, que vas a distintas provincias, comunidades, distintos colegios, es verdad que Fuenlabrada siempre es un referente. Cuando me preguntan por qué es importante Fuenlabrada o las actividades que se realizan en los colegios, lo siento, no te sientas ofendido, que no va por ti. A veces pienso que es que los políticos tienen las miras muy cortas, porque se les olvida que los chavales que están en el colegio y que tienen 10 años, en 20 años, que tendrán 30, serán personas que pueden dirigir el país y dependerá de aquello que les hayamos ofrecido durante estos años de educación, cómo sean estas personas, ¿no? Y yo creo que esto a veces a la clase política o a una parte de la clase política se le olvida lo importante que es incidir en eso. Fuenlabrada es el laboratorio perfecto. Creo que estamos haciendo seres humanos mejores desde hace 30 años. Pero no solamente es eso, es que, como decía Concha, aquí vienes porque te llaman, porque te eligen los centros. O sea, nadie decide que venga esto, que venga lo otro. No son los centros los que te demandan, ¿no? A mí esto también me parece muy, muy bonito. Pero es que además es un punto de reunión maravilloso para los profesionales. Esto ya quizás sea un poquito más frívolo, pero para mí es fundamental. Concha estaba hablando de gente como ella, como Fernando, como yo, que llevamos muchos años, pero incluso es más interesante ver a gente más joven, como el hijo de Concha, que es un gran ilustrador, Rafael Salmerón, poder estar tomando un café o comiendo con personas que tienen 20 años o 30 años menos que tú, pero que coinciden en un montón de cosas. A mí eso me parece maravilloso. O sea que, bueno, como dice Concha, a mí me llama Fuenlabrada y como si me llama Fuenlabrada lo dejo todo, ¿no? Ciudadanos de Fuenlabrada, pues conozcan tres culturas. Hay que tener en cuenta que estamos, aunque hay una discusión entre sociólogos
de si decimos ciudades multiculturales o no decimos ciudades multiculturales, pero hay que entenderlo en ese ámbito, ¿no? Y por lo tanto no es que tengamos una comunidad japonesa, pero la cultura nipona o la cultura japonesa pues es muy rica en este sentido, ¿no? Y nos parece importantísimo el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada pues puedan conocer mucho más ampliamente lo que es la cultura japonesa. Es un tema de elección, en este caso, como otras veces hemos hecho con otros tipos de cultura, y por lo tanto, pues yo simplemente quiero decir que felicito a la Concejalía de Cultura el hecho de que haya cogido este año esta cultura. El año que viene, pues seguramente tocará otro tema. Uno de los objetivos que se plantean en la Feria del Libro es elegir un tema para extender. La cultura es universal, es decir, por lo tanto, nos parece que al ser universal la cultura pues tiene unos valores importantes en que conozcan también que se hace también en otros países. Ese es el motivo, así de sencillo y así de simple.